Chiapas, Alcaraván. Vamos a ver, se va a definir ya en estos últimos 45 minutos quién se lleva el título de la segunda categoría, si el Real Hidalgo o el Sport Ballester. 0-0. Aquí relata el número uno del fútbol en Greenville, don Alexis Garzón. La bola se va y se pierde a la línea lateral. Cobro de saque de banda que favorece al conjunto blanco. El cuadro de Real Hidalgo deja la pelota ahí para que lo haga Ulises Morales. Ulises Morales, el lateral cortico, la pierde, la recupera Junior Rivera, mete la pierna Ulises Morales, el árbitro señaló la infracción, metía, levantó mucho ahí los taches, Junior Rivera, el árbitro Pavón atento y el cobro, de falta que vaya Rosalindas a comer en la pulga. Ese restaurante Rosalinda, muy pero muy sabroso, y bueno, recomendando a toda la gente que vaya a disfrutar de los mejores platillos. Y este platillo también que nos está esperando es la gran final aquí en la Liga Líder, con dos grandes protagonistas como es el Tienda Los García y el equipo Olanchano. Se viene Jerry con la pelota, la corrió para Andro, al marco,
gol, 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 de Sport Ballester. Se volteó con la izquierda, suavecito, se la acomodó al arquero Villegas, y sobre el minuto 30 segundos de la etapa complementaria ya abre el marcador en la gran final de la Liga, líder en la segunda división, Andrew, Sport Ballester 1 0-0-0-0, 0 para Real Hidalgo, comenta Mario Echeverri, Moscarari Guzmán en los dueños del balón, GusaTV.net. El invitado de honor ya llegó al minuto y 30, como ya lo comentabas, en un desborde del jugador Jerry del equipo azul, y simplemente le puso un servicio, pero con la mano al jugador Andre Trelles, y la verdad que supo definir muy bien, a pesar de que el portero achicó muy bien, simplemente no pudo alcanzar detener este disparo, y bueno, 1-0 para el equipo de Ballesteres. Ahora indudablemente va a tener que salir a buscar el resultado, porque el 1-0 no le sirve, tiene que buscar la paridad para poder emparejar este partido que lo está perdiendo, y que está perdiendo el título de la segunda división. Aquí está don Alexis Garzón, un verdadero narrador. Rapidito ya el cuadro de Sport Ballester avanzó en el marcador aquí, en el monumental del Speedway. ¡Qué final, señoras y señores! Sport Ballester tiene 1, Real Hidalgo 0, el balón se detiene, hay una falta, que vaya auto amigo. Vamos a ver si este gol de vestidor por parte del equipo Ballesteres pues puede darle tranquilidad, empieza a manejar el partido, sin duda se viene lo mejor, sin duda el equipo hidalguense tratará de ir enfrente a tratar de conseguir la paridad, y bueno, vamos a ver si sus elementos como son Jonathan, como son Black, pues le dan esa potencia, esa claridad en su fútbol para conseguir el resultado. Lara, servicio largo, la pelota la alcanza a rechazar Mario Hernández, se va y se pierde la línea final, hay tiro de esquina para Sport Ballester. Tiro de esquina. En la mejor esquina, en la esquina de Lara Steyer, especialista en venta de llantas nuevas y usadas de todas las marcas y medidas, rectificación, balanceado de rines, cromado, transmisiones, sistema eléctrico, cambio de aceite, aire acondicionado, diagnóstico por computador, mecánica en general, trabajo garantizado. Lara Steyer, de David Lara, 520 North Murray Avenue Anderson, con teléfono 864-224-1159. Y recuerden que todavía, cuando me pegó el balón Jerry, recuerden, todavía se puede venir aquí al monumental del Speedway, porque está la gran final entre la tienda Los García y el cuadro de Atlético Lanchano, cuando va a haber variante en el cuadro de Real Hidalgo. Así es, se viene la primera modificación del equipo hidalguense, tratarán de buscar el empate porque todavía falta mucho tiempo, y vamos a ver si este movimiento le da resultado en los próximos minutos. Ramírez Mundo Travel, viaje feliz, la mejor manera de viajar, pago de biles, money order, inmigración, tases, tickets, paquete de envío de dinero. Ramírez Mundo Travel, 1122 de la North Pleasant Boulevard en la ciudad de Greenville. Ramírez Mundo Travel, la mejor manera para viajar. Parece que ahora sí ya se hizo efectivo el movimiento. Entra Francisco con el número 15, sale con el número 9 Mario Hernández, y vamos a ver si este movimiento le da frutos al equipo hidalguense. Ahí está la variante pues del cuadro de Real Hidalgo para intentar buscar remontar, empatar el marcador en esta gran final aquí en el monumental del Speedway, que gana el cuadro de Sport Ballester, 1-0. El balón picó, el arquero Martín Villegas lo midió y ya va a sacar rápidamente con la pierna derecha, así lo hace, el balón viene buscándolo Jonathan
la alcanza a mirar, reza, la bajó, la domina Gutiérrez con el golpe de cabeza y otra vez Jonathan, el que recupera para el cuadro de Real Hidalgo. El balón se eleva, viene buscando Jerry, Jerry con velocidad con la marca de González, sigue con la pelota Jerry, el hombre le pone fortaleza, velocidad, pero llegaba bien Efraín, le metía el cuerpo y se le va la pelota a la línea lateral, Eric. Así es, el defensor le metió colmillo, le metió experiencia y simplemente lo sacó de balance, consiguiendo el saque de banda a su favor. Servicio del Niño que está ganando, pero viene Rojo, Rojo con la bola, la tiene para el Niño, que es el de los 10 goles, sigue avanzando con los guayos. Rojo metió una pelota larga, el servicio de Jonathan.